Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Illusion of Time. Continuamos la historia de Will. Estamos aquí en el desierto con Neil. No tengas tanta prisa, hay que esperar a los demás. Da miedo, me quedaré con Neil. Lance, hasta ahora todo lo que había hecho era ir al colegio, estudiar y jugar. A veces pienso si todo esto no será más que un sueño. Piggy, ¿no os parece que hay un patrón de forma que están situadas las piedras? Vamos a seguir el dibujo. Joder, pájaro. Estamos en las ruinas de Nazca. Escaracarla. Sacarla. Si lo miras de esta forma, aparecen las líneas blancas de una pista de atletismo. Dicen los antiguos habitantes de Nazca corrían aquí los 100 metros. No creo, ¿eh? No te alejes. Vamos al centro, supongo que se han reunido todos ya, ¿no? Es el vientre del cóndor, si excavas aquí, quizá encuentres huevos. Es una broma, no sé, es tan serio. Vale, aquí tampoco están ya. Carlos nos ha movido el sitio. Estos tampoco. Vamos a hablar con Neil. ¿Alguna piedra tendrá algo? No lo recuerdo. Ojalá toque alguna melodía. Que hacer. No se me escapa. Espero encontrar algo en la piedra. Ah, aquí. ¿Se nos va? Muy rápido. ¿Se ha ido? Ahí está. Va. Hablaremos de eso cuando todos vuelvan. ¿Esta es la estatua mística mencionada por Will en algún lugar de esta llanura?
Pensé que había visto antes estas pinturas, pero ¿no se parece este cóndor a Cygnus? Por supuesto, no me había dado cuenta. Cuando lo miramos vemos a Cygnus, pero los antiguos probablemente solo veían un cóndor. Ajá, ya lo tengo. Mira, mira cómo están colocadas las piedras. Están colocadas como las estrellas de la constelación Cygnus. Por supuesto, Cygnus tiene 9 estrellas y ahí hay 9 piedras. ¿Dónde está la estrella roja recién aparecida? La cabeza del cóndor, pie derecho del cóndor, pie izquierdo del cóndor, cola del cóndor. Uy, ¿qué me ha dicho? Y ahí está en la parte de abajo. ¿Dónde está la estrella roja recién aparecida? Cola del cóndor. Basta, hasta acertarla. Por supuesto, en la articulación pie izquierdo. ¿Cómo no es el pie izquierdo? ¿Qué va a pasar? ¡Qué emocionante! ¡Qué experiencia tan emocionante! No está mal, es tan emocionante como inventar algo. Trabajamos en un acertijo que los exploradores arqueólogos nunca han resuelto. Un acertijo en una constelación muy romántica. No valdó la enterrada de la arena. Cuando la flauta de Will la tocó, se escuchó un estruendo. Algo enorme se acerca. Oh. Nos han abducido. Jardín del cielo. Hay un extraño jardín flotante en el cielo sobre Nazca. Sobre el suelo, Neil y mis amigos parecen pequeñas hormigas yendo y viniendo. ¿Podrían ser los dibujos un aeropuerto para el jardín del cielo? El tribu Luna. Nos vemos otra vez, Cucucu. Eres un muchacho fuerte si vienes de tan lejos. Este jardín del cielo es nuestro medio de transporte. Hay 4 bolas de cristal en los 4 lugares. Búscalas moviéndote en el sentido de las agujas del reloj. Vale, ¿cuándo empezamos? Por aquí, ¿no? En los robotrones estos. Uy, las bolas estas. Niño, fuera, hacer Mazinger. Vale. Se tienen que dar entre ellos. En cambio, ha hecho la música. Me tienen que dar a Freedan ya. Me ha quedado mucha vida. Y no llevo una hierba solo.
Pues ahí me quedan enemigos. Vale. Todo va a estar complicado. Muy complicado. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Pero... el robot, ¿qué pasa con los puños? ¿Se quedan flotando ahí? Ojalá, la canción me flipa, ¿eh? Me ha recordado así. Un puntito súper chulo. Son las bolas cayendo. Esto es enorme, tío, esto. Uf. Oye, funde, ¿eh? Hostia. ¡Ah! Bien. Dale. Esta trampa. Venimos. Que salgan enemigos es el camino que no hemos cogido antes. Ay, 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 dos de vida. Una de vida. No me han dado nada hasta ahora. Defensa, al menos. Va, volvemos atrás. Lado frontal. ¿Vosotros creéis que estamos para enfrentarnos al caballero ese? Madre mía. No hacemos nada. La ola de cristal. Son cuatro, nos han dicho los espíritus esos. La tribu luna. Respiramos de aquí, ¿eh?
Venga. Pero eso hemos hecho el lateral de... del 3 del reloj, ¿vale? Del cuarto de hora. Aquí no me han dado la recompensa de enemigos. Vale, me queda ese de ahí. Es que ahí no puedo ir. Supongo que está en conjunto con este de aquí, ¿no? Tener un portal. Que del acantilado por delante y por detrás para ver el mundo de boca abajo. Cabeza abajo. Aquí hay un portal. Me tocaba. No nos dan Frida, ¿no? Nos ha hecho el sentido de las agujas del reloj, nos han dicho que esa es la posición de... de como lo he hecho yo, de cuarto, de media, punto y demás. Uf. Vale, los rojos vuelven, los azules no. Uf, otro caballero de estos. Se pueden mover, ¿eh? Yo creo que se pueden derrotar esos enemigos. Volvemos al lado opuesto. Vamos a eliminar este robot. Uf. Joder. Vale. Lado opuesto. Ah, pues ese lado opuesto no tenía ni que caer de nuevo. Esto para Frida. Podemos llegar nosotros con Will. Frida con la bola de fuego, sí. Aquí lo mismo. No puedes hacer nada, ¿eh?
Si no hay otro camino, por aquí no podemos hacer nada todavía. Vamos a probar el tercer de esto. Vamos a ir al portal de azar a recuperar vida. Porque las bolas estas, la verdad es que me están dejando marcado. Vamos con el tercero. Tengo que bajarlo y subir a este. ¿Qué interruptores? Bien. Por arriba. Podemos bajar. Vamos por abajo. No, no puedo subir. Muy bien. Por arriba, sí o sí. Vale, ahí está el interruptor justo. Vamos a chafardear un poco antes. Cofre. Joya roja. Da igual. No puedo hacer nada aquí, ¿eh? Aquí también creo que necesitaba Frida. Voy a agarrar la espada. El espadazo. Entra no me lo den. Qué bueno que voy limpiando la pantalla de enemigo. Es lo único bueno. Vale.
que hacer un poquito de... ¡Qué falso! Voy a saltar. Me salta donde el pelo el juego, ¿no? Lo he hecho mejor antes, ¿eh? La altura y no puedo hacer nada, tengo que coger la rampa. Se da cuenta, ¿no? Un camino en medio. Voy a quedar en medias. Hostia, las bolas estas, tío. Me complican la vida, ¿eh? Tío. Vale, ¿eso es donde antes? Se ve la sombra donde va a caer el enemigo. Me mata. No da ni un objeto, ¿eh? Uf. Ah, muy bien. Me parece perfecto. Freedom. Cosito, ¿eh?
caballero oscuro. Así que no nos deshacemos de él. Entrar los voladores estos. Todos tenemos una bola todavía. De cuatro que hay. Es que aquí me va a dar. Sí. Posible. Joder. Interruptor ahí. ¡Eh, hey, tío! ¡Pero a ver! Ah, se rompe, se rompe. ¿No? No sé si lo apreté. Eso me ha dado. Se acaba, ¿eh? ¿Cómo subimos ahí? ¿Cómo subimos ahí? Todavía está aquí. ¿Qué por dónde venía con el Will, eh? Aparte, aquí no puedo hacer nada. Me he salido por aquí. Para qué mareo, eh. Tremendo mareito me están pegando. Vale, 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 vale. Oiga, la estatua está ahí. Ah.
está. Terminar los enemigos de aquí. La pantalla. Corazón. Ahora vamos a buscar el cofre. Ah, tío, ¿qué haces? Ah, madre de atrás, joder. A repetir todo. Y vamos a tener que volver a hacerlo, porque hay una arriba de trabajo. La espada volverá a salir seguramente. Joya. La otra bola que diga. Bola de cristal. Segunda de cuatro. La sacamos de aquí. ¿Cómo se salía? No. Vale, por aquí tampoco tenía opción de regresar, ¿eh? Si me tiene que dar, vale. Ahora sí. Vale. Estamos haciendo un pasillo. Si os dais cuenta, no podemos coger ni a Will.
Lanzar a los dos. Nosotros. Me quedo con las azules. Bien. Defensa. Vale. Vamos a Will de nuevo, ¿eh? Por alguna razón nos dejan coger a Will. Hay que bajar esto. Puedo hacer algo. Aquí me engancho. Nada. Me cuesta más, no sé por qué. Ni que me salió una vez y todos los enemigos.
Este tengo que ir a la distancia, luego hay otro azul también en el mundo normal. Joder. Me falta una bola. Qué mal slagador, eh. Es un montón. Volvamos otra vez a esa. ¿Dónde nos hemos quedado antes? Tío, just get us. Este me queda.
y dos interruptores. Vamos a eliminar ese. ¿Ese robot? ¿Se viene? Lo he matado. Bueno. Sin nada. Le damos. Nada. Mismo. Es el mismo. ¿Se ha cambiado algo? Ya, tú bajas estas dos. ¿Ves a Will?
Pero vamos a ver si está eso. Voy a cerrar por aquí. Y esta plataforma. Hacer nada. Qué rayada, ¿no? Yo creo que aquí esta base es donde están las cuatro piezas. De romper el robot ese, el chiste está en el robot ese. Que me haga una rotura de escenario luego. Si no, no lo veo normal. Fuera. Se pira, le pegas la hostia. Y se va. Thank you.
Ha roto algo. Están demasiado esto. Ahora. Costado. Disculpa, hay un interruptor para quitar eso del 4 y llegar al cofre. Okay, soy en camino. ¿Aquí a la derecha? No. Está plagado de enemigos esto, yo pensé que iba a ser más rápido. Voy a limpiar todo de enemigos. Y con Willy la espada no me... No. Ahora es cuando aquí es el interruptor de que quito los... las cuatro piezas para hacer la carga y llegar al cofre. Ataque. Okay.
Nada. Nada. Bueno, pues ya estaría entonces esta torre. Ahora vamos a... en la carrera. Sí, me ha salido otra vez. La última joya. Eso. Bola de cristal. Me ha costado este trozo, ¿eh? Vamos al portal. Y ahora vamos desde el enemigo. Es verdad esto. Ya, deja de tirar plumas. Bien de momento. Hostia. Hostia. Mira esta porquería, ¿no? Me tengo que comer una hierba. Me tengo que comer la única hierba que tengo. Apretando, ¿eh? Hostia. Un toque. Las piedras en las que vuelan me da. Pues... buah, me lo he agarrado. Esta mesa puede distraer. Has vencido al enorme demonio. Mira, una estatua mística. La segunda. Es que las piedras no sé si me daban o era solo para confundirme. Un extraño sueño llena el aire que te rodea desde algún lugar fuera, oyes. La voz de Neil. Will, estás cayendo al suelo. Agárrate al aeroplano y nos iremos volando. Allá vamos. Maldita sea, perdí el contacto. ¡Qué idiota! Will está condenado ahora. Neil. Aunque una para el suelo. Inténtalo otra vez. Vale, esta vez lo recogeré. Estuviste muy cerca. No lloréis, Will se ha salvado. Neil, estuviste estupendo, tu invento salvó la vida de Will. No me adules. Deberíamos localizar las siguientes ruinas.
Espero que la forma de Cygnus sea la misma que la forma de Mu. Bueno, al océano. Muy yace en algún lugar de este océano. Bueno. A la deriva otra vez. Vaya, paracaídas para todos. Muy bien. Saltamos del aeroplano en el último momento. Neil es un buen inventor, pero parece que a sus inventos siempre les falla algo. Supongo que nadie es perfecto, incluyendo a Neil. Lo último que recuerdo es que Will estaba de pie en un enorme palacio. No podía recordar nada desde mi aterrizaje en el agua. ¿Estáis sanos y salvos? Bueno, pues yo lo dejo aquí en esta parte. Espero que os haya gustado este vídeo, este capítulo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.